En este programa de misceláneas, hoy, con motivo del que el 17 de agosto próximo se cumplen 170 años de la muerte del general San Martín, vamos a dedicar estas charlas precisamente para honrar, recordar al gran capitán, al número uno de la historia argentina, a cuales todos tenemos el deber de honrar permanentemente y tomar sus enseñanzas. José de San Martín nació en Yapeyú, pertenecía a las misiones, en 1778, 25 de febrero, fue su padre don Juan de San Martín, su madre doña Gregoria Matorras, ambos españoles. Pasó los primeros años en Yapeyú. A los 5 años se fue a Buenos Aires, llevado por su padre, estuvo un tiempo o un par de años allí, y luego la familia marchó a España, y allí ingresó en el Colegio de Nobles de Madrid. Vamos a decir, hizo una especie de primaria en ese colegio para ingresar, cuando tenía 11 años, en el regimiento de Murcia, eran de infantería de Murcia. Ingresaban jóvenes porque era una especie de academia inicialmente, donde recibían toda la formación y seguían la carrera militar. Se ve que San Martín fue un niño o un adolescente muy, muy estudioso porque, y muy preparado para el arte militar, ya que aproximadamente, se calcula en 1789, es 11 años, ingresa a ese regimiento, y cuando tenía aproximadamente unos 15, 14 años ya participa de algunas luchas, sobre todo en el norte de África. Ahí se inicia en el arte militar realmente. Todo lo enseñado lo pone en práctica. Esa actuación de San Martín se va a prolongar más o menos por 20 años, ahora en el territorio español, fundamentalmente cuando España se ve invadida por Napoleón Bonaparte. El pueblo español hace una reacción extraordinaria y le hacen la guerra a las tropas francesas. Incluso Napoleón se da el lujo de coronar un rey francés, su hermano José, alias Pepe Botella, como le decían. Los españoles no se rinden, y San Martín participa en todas las actividades militares para frenar el avance y molestar permanentemente a las fuerzas francesas. Hay dos hechos, por ejemplo, de los numerosos combates, pequeñas refriegas, pero hay dos destacados: la batalla de Arjonilla y sobre todo, la batalla de Bailén, que es la más importante y donde San Martín tuvo una destacadísima actuación y fundamentalmente se apreció el don de mando y la sapiencia militar que tenía para manejar sus tropas. Por eso fue ascendido a teniente coronel prácticamente en el mismo campo de batalla, se le rindieron honores, se le dieron medallas. Paralelamente a esta situación que ocurrió en España, acá en América, en el Río de la Plata, ocurrió la Revolución de Mayo. Ya muchos argentinos que estaban en Europa empezaron a sentir la nostalgia de la patria con esa revolución, y entre ellos el general San Martín. Por eso deja España en 1811 y se dirige a Inglaterra para juntarse allí con un grupo de argentinos. De allí entonces se embarcan en 1812 en la fragata George Can al Río de la Plata. Entre ellos viene Alvear, por ejemplo, y el gobierno en ese momento del Río de la Plata, en Buenos Aires, mejor dicho, era el primer triunvirato, donde la figura descollante, suprema, de influencia realmente, era Bernardino Rivadavia. El triunvirato acepta San Martín, lo reconoce el grado militar. San Martín en ese instante organiza y forma el ejército, un regimiento especial, regimiento de granaderos a caballo, en la cual yo, el que está hablando, participó en el año 1959.
un regimiento modelo, donde elegía a los mejores hombres, que tuvo prácticamente acompañó a San Martín en todo su recorrido por América. Forma ese regimiento, a su vez también se constituye la Logia Lautaro, una institución medio semisecreta, que perseguía fines políticos, no masónicos, fines políticos. Independencia y libertad eran los dos fines que perseguía la Logia Lautaro. San Martín, el primer ensayo militar que tiene va a ser el combate de San Lorenzo, en 1813, donde van sus granaderos al bautismo de fuego, y allí triunfa, ¿no es cierto?, sobre España, las incursiones españolas que remontaban al río Paraná. Ahí se cortan prácticamente. Después de eso, hay un hecho también que ocurre en Buenos Aires, en el cual participa San Martín, y es una revolución del 8 de octubre de 1812. El primer triunvirato estaba deslucido, porque había ordenado a Belgrano que viniese a Buenos Aires a defender Buenos Aires de posible invasión a España. Belgrano desobedeció, y siguiendo al pueblo, se le pedía que se quedase, sobre todo los jujeños, se sostuvo en Tucumán. Allí libró la batalla de Tucumán contra los realistas y fue un triunfo. Eso desmereció al triunvirato, y entonces un grupo de jefes oficiales prepararon una revolución para sacar al triunvirato, y sobre todo la influencia de Bernardino Rivadavia. Entre ellos participó San Martín. Por eso el odio de Rivadavia a San Martín toda la vida. Por eso nunca lo ayudó. Bueno, muy bien. San Martín se va al norte. Se hace cargo del ejército del norte. La entrevista famosa en Yatasto con Belgrano, está poco tiempo, porque ahí surge el plan continental de San Martín, la planificación de que la única forma de derrotar a los realistas era llegando a la madriguera de los realistas, que era Lima, ¿no? Por eso concibe ese plan, tiene la anuencia de Güemes como custodio de frontera, también Belgrano, y lógicamente que hay un paso necesario para levantar los ánimos, y es la declaración de la independencia. En 1816 se declara la independencia, San Martín es gobernador intendente de Cuyo, y allí prepara en Plumerillo su gran ejército, con la ayuda fundamentalmente del director supremo de esa época, Juan Martín de Pueyrredón, y también de todo el pueblo cuyano, que se tuvo que abstener de muchas cosas para brindar su apoyo a ese ejército que se preparaba en el Plumerillo. Precisamente, también antes de partir, se consagra a la Virgen del Carmen y la nombra patrona del ejército de los Andes. Patrona del ejército de los Andes. Con ese ejército va a ser la obra, ese raíz titánico que va a hacer cruzar las altas cumbres de la cordillera de los Andes. Es decir, igual a Aníbal, igual a otros que también lo hicieron en otros tiempos, Napoleón incluso. Y de esa manera llega a Chile, Chile maneja los realistas esa zona, Santiago está dominada por los realistas, llega a Chile y el primer encuentro que se produce va a ser el de Chacabuco, con un triunfo rotundo por parte de San Martín, que alivió la situación en Chile y permitió llegar a la capital, Santiago, recibido por todo el pueblo chileno, y allí al poco tiempo declarar la independencia de Chile. La lucha siguió, los realistas reaccionaron. Hay un desastre que luego sufren las tropas patriotas en Cancha Rayada, pero se rehacen y rematan la independencia de Chile, aseguran la independencia de Chile y aseguran la independencia argentina en la batalla de Maipú. Ese es, digamos así, el primer logro importante que don José de San Martín obtiene en su larga carrera militar.